Hola chicas, hoy tempranito nos pusimos a cortar el carnero y miren, vamos a hacerlo, lo vamos a poner en un envase y esto se puede comer todos los días en el desayuno o lo puedes comer para el almuerzo, para la cena, o sea, ya está, bien sancochadito. Aquí andamos paseando, aquí está mi amiga Elif, por favor, voltea, dame la cara. Es mi amiga de Perú que venía a visitarme con su esposo. Nos estamos yendo a tomar un cafecito aquí cerca. Estamos caminando y miren acá cómo se ve. Miren ese yami. Está bonito el día. No está ni frío ni calor, mis chicas. Así que estamos aprovechando en salir. Mi amiga es un poco tímida, no quiere salir. Pero ya mañana les voy a grabar. Miren esta. Uy, qué hermoso esto de acá, mira. Qué bonito, miren eso de acá. Bueno, ya lo voy a seguir grabando mientras vamos caminando. Hoy aquí estamos miércoles. Ya hoy oficialmente se acaba la fiesta del Bayram. Mañana mi esposo trabaja. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Todos prueben esto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito de su amiga Karin, una peruana que vive en Turquía. Espero que ustedes se encuentren muy muy bien. Desde aquí un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo. Y bueno, les cuento que aquí ya se terminó la fiesta del Bayram, la fiesta del sacrificio del carnero, o sea, ya se acabó. Ya a partir del lunes, hoy estamos sábado, la gente ya pues está regresando después de sus días de vacaciones, mi chica. Mi esposo entró antes, entró el día miércoles, pero igual la pasamos súper bien. No grabé mucho porque como ustedes se dan cuenta, hemos estado también ocupados con las familiares que han venido a visitarnos. No grabé esos momentos porque bueno, no desean, así que yo respeto eso, pero sí grabé un poquito de que vino mi amiga de Estambul, que es peruana, vino con su esposo. También me encontré con Claudia, que bueno, trajo una amiga de Colombia que está viviendo con ella en su casa. Le hemos pasado súper, súper bien, sinceramente. La semana pasada se ha ido así volando, por lo que el lunes ha sido feriado, el martes también. Y el miércoles hay gente que empezó a trabajar. Hay gente que aún sigue de largo, pero ya el lunes, o sea, a cada 2 días, ya la gente entra a trabajar generalmente. Bueno, acá está la ingrata de mi amiga Claudia, que ha venido a visitarme con su amiga Lady, ¿verdad? Dime, iba a decir. Lady. Lady. Ella es de Colombia. Entonces estamos compartiendo acá una rica comida. Me he quedado con almuerzo. Iba a decir cena. Almuerzo. Y estamos tomando unos vinos súper tranquilos, de verdad. Ella es la borracha. Ella es la borracha. Pero aquí todos estamos sanas. Pero ella es la borracha. Así que su esposo, a la vez, no es mi culpa. Yo no la hago tomar. De aquí que llegue se me va a pasar el peito. Así que estamos compartiendo con una linda tarde después del Bayram que me ha venido a ver la ingrata. Entonces, Maldita, vos hace mucho que no vas a parar cualquier mal paso. Y yo no voy a ir tampoco. Mentira. Mira, vos, traeme cordero. ¿Por qué? Porque el cordero va a oler feo por acá. Sí. Ay, tenemos un gatito por ahí. Bueno, ya vamos a compartir. Estoy amarrando así con un moño, o sea, con una colita porque ya está haciendo el calorcito. Bueno, les cuento que ese día que estaba con Claudia, estábamos tomando un vinito, como ustedes vieron. De verdad que la estábamos pasando muy, muy chévere, hasta que mi esposo me llamó y me dice, ¿dónde estás? Bueno, estoy en Starbucks, le digo, tomando un cafecito. Mentira, no estaba ahí. Estaba abajo, pero estaba ahí, o sea, abajo del Starbucks. Y, chicas, ¿qué creen? Mi esposo apareció. Me sorprendió, nos sorprendió a Clara, nos sorprendió a la chica. Y, pues, ¿qué pasa? Que sí se molestó porque no es la idea de que por qué estábamos tomando el vino. Sino es que aquí en Turquía, mayormente, mis chicas, cuando eres casada, no se ve bien que salgas, o sea, que estés tomando, porque donde fuimos era un bar, no sabía, bueno, sabíamos que venía licor, pero, o sea, no sabíamos que era como que era un bar de otro tipo de clases, porque mayormente en esa zona van chicas, pues, de, ustedes ya saben a lo que me refiero. Entonces mi esposo se molestó y me dijo, ¿y cómo es posible que yo esté haciendo allá? Que tú no sabes cómo es aquí, que es un bar, que acaban las chicas, pues, que
que son de otra reputación, que no tienen marido y bla, 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 bla. En Perú, en Argentina, en Colombia, esto es normal. Aquí en Turquía es diferente, mis chicas. O sea, aquí no puedes salir con tus amigas, pues, a tomar un vinito en esos tipos de lugares, porque la gente lo ve mal. Es cierto, no vi mujeres solas, no vi mujeres acompañadas de entre amigas, no vi nada de eso. Vi, sí, mujeres con sus parejas, pero no vi como que nosotras, como estábamos nosotras. Eso fue lo que le molestó a mi esposo, y también porque le mentí, pues, no le dije que estaba tomando café arriba cuando estaba tomando vino. Y no es que se me armó un problemón, pero sí me dijo que eso no se ve bien, de que ustedes estén así, que si quieren tomar un vino o una cervecita, pues lo pueden tomar en la casa o en el lugar, pues, donde se pueda compartir con nosotros, ¿no? Con los esposos. Pero bueno, le dije que era el momento que, pues, no sé, queríamos tomar algo fresco porque hacía calor, y pues nos metimos ahí. No pensábamos que ese lugar, pues, era, o que en esas zonas se pueden pensar mal de la mujer, ¿no? Y pues, chicas, así pasó. Gracias a Dios no pasó a más, o sea, no fue algo como que un problema fuerte, pero sí, pues, yo sabía de que no se podía, no podíamos tomar ahí, por lo mismo que ahí, donde esa zona, más gente, y más van, gente, mujeres, pues, solas, ¿no? Pues, pero bueno, chicas, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que yo me tengo que, como se dice, prohibir, no porque yo quiera, sino porque lamentablemente el país es así. Y él me dice, imagínate si me ve una de mis amistades, te ve y diga, ay, mira, la vi a tu esposa ahí tomando vino. Ellos quedan mal, dice. Tanto así, yo digo, qué exagerados, caramba. En Perú no es así, en Perú vamos en mancha y tomamos nuestro vino, pero aquí, chicas, no es así. O sea, que esas cositas a veces uno es como que las contiene ahí y dice, ay, qué exagerados son. Pero bueno, así es. ¿Qué vamos a hacer? Hay que respetar algunas culturas de este país. Ya cuando él vaya a mi país también va a ver cómo le voy a prohibir algunas cosas. Y bueno, chicas, eso es lo que pasó. Ahorita me estoy yendo al centro de acá de mi ciudad. Voy a ver unas cositas que voy a comprar para la casa, así que me van a acompañar en este video. Vine por aquí porque me quiero comprar para poner estas macetas a mis plantas. Quiero comprar un solo color. Miren, hay bonitos modelitos. Me gusta eso de acá. Quiero unos grandecitos para poner, por lo menos este, miren, que tiene diseño de mariposas. Esto también me quiero comprar para poner a mi sable en la sala. Y por acá también vi como, creo que son esos para regar a las plantitas. Y por acá vi algo para las orquídeas. Creo que son vitaminas, algo así. Así que también me voy a llevar uno. Y miren estos vasitos que encontré de vino de ojos turcos con diseño. De verdad que qué loco. Pero miren, hay bastantes modelitos. Yo acá suelo comprar mis vasitos. Ahora en verano, pues, la gente compra muchos. Y tengo que comprar porque mi suegra me ha roto algunos vasos, como yo también los he roto. Así que miren, por acá les muestro algunas cositas. Estos mayormente son para los helados. Miren qué bonitos modelitos. Me gustan. Voy a llevarme también un paquetito, porque pues acá a mi suegra le encanta el helado. Y también para la visita, cuando uno viene, pues ya tiene, ¿no? Miren también estas, ¿cómo se dice? Estas lamparillas para la sala, bien bonitas. Uy, acá hay bastantes modelos, diseños. Inclusive hay estos para poner los dulces, ya sea para el bairán. Y también hay estos para poner los condimenteros. Miren qué bonito. Hay mucha variedad, varios modelos, diseños, lo que tú quieras. Acá en este lugar lo consigo. Hasta ahí, miren, estos modelos de tazas de para chai. Pero no, en realidad no son tan bonitos. Y estos son para agua, para ponerlo al lado del café turco, de la taza del café turco. Miren, estos también están bonitos. Y bueno, vamos a ver qué me llevo de acá para ya tener en la casa, porque en mi zona no hay estas cositas. Cuento que he comenzado a germinar, voy a decirlo así, mis paltitas. Estas las, de verdad que aquí las paltas, mis chicas, no son tan ricas como en Perú. O sea, porque en Perú, pues, las paltas son más grandes. Pero conseguí estas paltas en un market
que son medianitas, así que he empezado para germinar y plantarlas en mi jardín, mis chicas, porque no, acá hay que hacer negocio, ¿eh? Acá comienzo a vender mis paltas y mis uvas yo. Y bueno, esto de acá es albahaca, miren cómo ya está brotando las hojitas de la albahaca para hacer mis tallarines verdes. Estas de acá son, estas sí no es comestible. Estas son como que florecitas de color amarillitas o anaranjadas, creo que son. Ya cuando le den más brote, van a estar muy bonitas. Esta también la trajo una amiga de mi suegra cuando vino a visitar la casa y las hojas se le cayeron. Así que otra vez, miren, ha comenzado a brotar. Así que aprovechando que el clima aquí está bien, bien caliente, pues estoy germinando y haciendo mis cositas de mis plantas. Miren cómo estamos aquí con una temperatura de 30 grados, siendo las 12 del mediodía. A partir de las 12 hasta las 3 esto quema, 35 por ahí. Pero miren cómo está por allá. Las uvitas también ya están brotando, mis chicas. Así que, uy, no, acá la vamos a hacer bien linda en esa zona.